Bueno, hemos radicado el proyecto de ley oficialmente en la Cámara de Representantes, en la Secretaría. Estamos contentos del apoyo que hemos recibido por los congresistas, por las bancadas de los diferentes departamentos y por las bancadas de los diferentes partidos. Esto es un proyecto de ley que se ha presentado multipartidista, es un proyecto ganador porque va a permitir que los INFIs podamos estar dentro del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, reforzando la legislación de los INFI, el reconocimiento fiscal de los mismos, poder extender su cobertura a la comunidad a través de los municipios de categoría 4, 5 y 6 en especial, pero llegando a todas las categorías en general, sino que estas categorías son la más neurálgica. Igualmente, agradecer a todas las personas que hicieron posible. Hemos hecho un trabajo por más de 3 años construyendo este proyecto. Esperamos que después de esta erradicación se pueda generar esta iniciativa que estamos liderando hoy, que se convierta en una ley de la República. Bueno, después de tantos meses de trabajo, hoy es un buen día para los INFI del país. Se acaba de erradicar aquí, en la Cámara de Representantes, en la Secretaría General, el proyecto que los fortalece, un estatuto que les va a brindar un régimen especial con el propósito de que ellos, a través de esa banca, puedan generar nuevos y mejores recursos a los municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. Asimismo, poder también acceder a todos estos recursos del orden nacional que permiten la transformación de las regiones. Así que para ellos, felicitaciones. El camino apenas comienza hoy y va a ser arduo en las comisiones terceras de la Cámara de Representantes, posteriormente la Cámara y va a llegar al Senado. Los INFIs se van a fortalecer. Regresó. 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 El Festival del Calzado en la Carpa de Rómulo. 29, 30 y 31 de agosto. Calzado Rómulo, Rómulus y Cruz Verde a precios de locura. En nuestra fábrica, en la calle 70 con Avenida Cuarta Norte. ¡Los esperamos!
Aquí vivimos en nuestro propio paraíso. El paraíso del presente y el futuro. De la felicidad, de la naturaleza, de la educación, el trabajo, el bienestar, de la biodiversidad, la salud y el deporte. Ese lugar se llama Valle del Cauca. El paraíso donde toda la vida volveríamos a nacer. La COP16 está en Cali, está en vos. Y desde la alcaldía estamos preparando todo para que más de 12.000 visitantes de todo el mundo se sientan como en casa. Somos los anfitriones del encuentro más importante de biodiversidad. La COP16 está en Cali, está en vos. Alcaldía de Santiago de Cali. En cada paso. En cada día. La vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Fundación Bakinter Colombia. Comprometidos con la población más vulnerable del país. Estamos en diferentes zonas de nuestro territorio buscando con recursos internacionales ayudar a los estratos 1, 2 y 3, a la población infantil y al adulto mayor. En nuestro plan estratégico de trabajo tenemos recursos internacionales para mejoramiento de vivienda, subsidios de arriendo y mucho más. Fundación Bakinter Colombia. Para mayor información comuníquese a las líneas 310-665-5007 y 317-762-5548. Fundación Bakinter Colombia. ¿Qué tal, amigos? Los invito para que nos continúen acompañando los domingos a las 11 de la mañana y los miércoles a las 4 de la tarde por Multicanal, Frecuencia 8 de Legon Televisión. Recuerden que también pueden vernos a través de los canales como YouTube, Facebook y Twitter. Magazine del Valle, un programa informativo de verdad.